Bueno, a propósito de esa conexión que tiene la República Dominicana, que tenemos los dominicanos. Yo tengo la llamada ahí todavía. Con Nueva York, el mundo del entretenimiento tiene una conexión importante. El artista que se pega aquí, que está súper pegado aquí, no tiene que promover nada en Nueva York, porque ya se pegó allá. Eso es automático. Tenemos allá muchos promotores serios, mucha gente buena. Hay muchos enganchados a promotores que ponen el número. Está fulano, se va de gira, dan el número de qué sé yo quién. ¿Qué están haciendo algunos artistas acá? Robert, desde la idea. ¿Qué están haciendo algunos artistas? Que se van ellos como empresa y ellos tienen un WhatsApp, un número, y ellos montan su party desde acá. Bien, excelente. Mariachi quiere analizar hasta qué punto se está haciendo bien ese manejo, los precios de los artistas allá, los que van de gira, si están abusando o no, pero también hasta qué punto las mujeres de allá sienten competencia con las que van desde acá. Lo abordé más o menos bien, la introducción. Sí, porque vamos a hacer un picadillo de lo que está pasando y lo que está aconteciendo. Vamos al mambo. En la ciudad de Nueva York. ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a iniciar por los promotores y los enganchados promotores y los que están haciendo un mal manejo de los artistas allá. Mira qué pasa. Vamos a hablar muy claro. Nueva York y el mundo acaba de salir, o no acaba aún de salir, de una gran recesión económica. El third quarter of the, del mundo en cuanto a economía, que es Estados Unidos, que es el termómetro para medir la economía del mundo, quiéralo usted o no, está mal. Viene una gran recesión, lo he dicho en todo el sentido de la palabra, ya marcada, pero el alto costo de los grupos, y mira, yo vivo de eso, el alto costo de los grupos musicales, combos, artistas urbanos, no artistas urbanos, está muy alto. La plaza no está aguantando. Antes, cuando República Dominicana estaba saturada la plaza, todos salíamos a Estados Unidos a hacer dinero. Yo vengo siendo un producto local en Estados Unidos, porque siempre mantengo dándole calor a la plaza, saludando ahí a DJ Factory, Hochi Perfect, Nata Cartier, la gente de Opus Lounge, Ali Abu Dhabi. Siempre me mantengo local, me mantengo trabajando. Pero ¿qué pasa? Para un artista y para los empresarios, el contratar nómina no está siendo, no están dejando dinero. No está siendo rentable. No está siendo rentable por dos cosas. El alto costo. Atención, artista. No obligado tú llevarte un enrolador. No obligado, ¿cómo tú así? No obligado tú llevarte una amiga tuya para que te agarre la peluca. No obligado llevarte cuatro personajes que no van a hacer nada en tu equipo de trabajo. Que no son funcionales. Aquí hay artistas urbanos que están viajando con 15 gente. ¿Pero para qué? Si es un pasaje más, si es un hotel más, mira, si es una habitación más, viático más, un avión, un cuarto de un artista que se respete, Mariachi, tiene que andar con su estilista. No, su PR, su relacionador público. Y yo nunca he visto un artista. Yo nunca he visto un artista andando solo. Mira, es que no es solo. Los nunca. Altos costos. Los altos costos. Continúa, Benny. Los altos costos no dan, los números no dan. Ahora que tú hablas de eso, no sé si tú estás enterado o no sé si la información fue equívoca hacia mí. Pero que Don Miguelo, por ejemplo, un tipo que cobra muchísimo dinero, en su fiesta, muchísimo dinero. Se ha dado una guayá terrible. En la ciudad, dices. En Nueva York. Yo tengo que hacer averiguación en base a esa Oye, parte. $25,000 por actividad. Don Miguelo. Don Miguelo. Ok. Esa parte yo tengo. Y el lugar ni siquiera semi lleno. Esa parte tengo que averiguar. Pero a veces no el artista también. Como la promoción, el tiempo también de durabilidad de la promoción. Porque y qué raro que Don Miguelo llena. Y un público consumidor. Para mí, Don Miguelo es uno de los pocos artistas. Yo te voy a mencionar artista taquillero en Nueva York. Uh-huh. Guaso Brazován, Don Miguelo, sí. El Nene La Amenaza, ajá. Para mí, Banda Real en este momento, son los cuatro grupos está pasando con de República Miguelo? Dominicana en este momento que cuando van a Estados Unidos degranan una gira. Mira, que los paris son soldados completamente. Con Don Miguelo entonces que ha tenido... Eso hay que averiguarlo, pero terribles. No todos los paris van a estar soldados. Jamás. Por ejemplo, hay un pari que está flojo, hay un pari que está semi, hay un pari que si está... Si tú eres un empresario, yo soy el artista, yo voy a tu negocio y no funcionó. O sea, y que acá hay pari que se baja. No, es que esa no es la excusa. Yo, es que pero yo estoy perdiendo. No tiene la culpa, pero que Mariachi ha dicho en reiteradas ocasiones que Nueva York su economía no está buena en estos momentos. No está buena la también. Economía. Entonces los artistas, independientemente
absolutamente de todo. Tenemos que adaptar. No es que tú no valgas eso. Claro. No es que no seas bueno, pero es que el mercado y la plaza, ¿quiénes salen? Somos los que estamos aquí afuera. Entonces tenemos que reorganizarnos. Tenemos los promotores, los manejadores. En un artista no te lo quiera buscar todo. Tienen mi respeto a todos los manejadores de grupo. Pero yo entiendo que hay que ser conceptual. Porque si no te compran un artista, por más taquillero que sea, por más duro que sea, te lo va a comer con yuca tú ese artista. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se riega la voz de que fulano no es duro, una mentira que se repite muchas veces se convierte en una verdad. Pónganse de acuerdo los promotores, pónganse de acuerdo, atención, Jochi Perfe, Nata Cartier, lo que hacen para, y pónganse de acuerdo con los promotores y lleguen a un punto medio. ¿Tú sabes algo que yo vi? Que esto es más bien a favor de Don Miguelo, que él estuvo en un negocio allá. ¿No puedo decir nombre? No. Bueno, okay. Esto estuvo en un negocio allá. La primera fiesta fue un fracaso total. Él regresó al lugar y estaba más o menos ya. Pero que hay días, como te estamos diciendo. O sea, esto pero no regresó el mismo día. Como cinco días después. No, porque esto. Esto no estamos hablando, esto no queremos encasillarlo en que es Don Miguel o no. No, claro que no. Estamos hablando obviamente de la plaza en general. Porque, por ejemplo, tú agarras 30 mil, 40 mil dólares, donde la renta son 20 mil, donde el costo operacional de esos clubes, señores. Ahora mismo la ciudad está de granada. ¿Sabes qué yo veo mal? Muchas veces que tú como empresario, promotor artístico, estás viendo la situación y tú hablas hasta con el artista y con el manager y no le bajan ni 5 mil dólares. No le bajan, no le importa que a ti te vaya mal como empresario. Y es algo que no vaya bien a ambos porque yo siempre te voy a comprar. Y estos artistas no están teniendo hiel. Te dicen a ti, por ejemplo, si la vaina está floja, porque a mí me pasa, diario me pasa, yo tengo que negociar. Si la vaina está floja, mariachi, está floja la vaina hoy. ¿Tú crees que me puede bajar 5 mil dólares? Está bien, vamos a bajártelo hoy. Y eso te garantiza 4 bookings más adelante. Al contrario. No, tú quedas bien como artista. Y queda bien como artista. También otra vaina. No forcen artista. Si ustedes ven que en este piso no hay 30 gente y eso coge 2,000 gente, no lo hagan. Pero se están dando la tarea en otras cosas. No, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Oigan, ¿a qué? Está muy full el party, a mí hay que pagarme más cuarto ahora. Sí, lo hacen. O sea que tu precio varía dependiendo de. Ellos quieren hacerse socios de los parties. En este país, hace unos años, que los manejadores eran manejadores. Desde hace un tiempecito para acá, o es mi hermano, o es la mujer mía, o es el primo, o es qué sé yo quién. Hay que ver eso a largo plazo. Yo conversé anoche brevemente con Jordano Landrón y me narró unas historias. Y yo dije, bueno, quizá a veces tiene la culpa también la industria como tal, porque quizás no le fue bien con un manejador que no era su familiar y quizás tiene garantizado los cuartos que ese no le va a sustraer, pero no necesariamente. Se ha dado caso también de que hay familiares que han dado su manazo. ¿Se decidió eso hace un tiempo? No, quien me va a manejar es mi familiar. Hay que ver, porque maneja una cosa delicada. Mariachi, háblame entonces, porque ya brevemente, por cuestión de tiempo, ajá, las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Atención, las mujeres de Nueva York. Ajá. Las que trabajan en la vida nocturna. Todas mis meseras, todas las que trabajan en los restaurantes de comida, las amo y las quiero. Tienen que dejar el celo cuando llega una mujer nueva. Cuando llega una mujer nueva, es carne fresca. Pero a ti, carne fresca, no te crea la película. Estoy recibiendo querella. Carne fresca. Que hay muchas mujeres nuevas que están llegando a la plaza. No te dañe. No te esté llevando de los tigres. Vete suave, escalón por escalón. Porque las mujeres que están primero que tú en el negocio tienen que respetarla. Esas mujeres saben los trucos mejor que tú. Oh. Saben cómo se maneja el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Hagan las cosas gradualmente, poco a poco. No quieran volar antes de tener alas. Porque la ciudad de Nueva York tanto te sube como te baja. Y ahorita se da un quemón y nadie quiere verte en ningún lado. Tranquila, sumisa. Hazte pana de todas esas mujeres. Esas mujeres están primero que tú haciendo dinero. Y hagan su fila. Hagan su fila, tranquila, que ustedes lo van a lograr y ustedes son duras. Ustedes saben a quién le estamos hablando, que no le vamos a mencionar nombre. Mucha luz. Tranquila, mujeres. Bueno. Cójanlo suave, porque el negocio da para todo. La unión, vamos a fomentar la unión. Que si aparece un tipo y le da 5 mil a Amelia, que le dé, en vez de darle 5 mil a Amelia, que le dé 2 mil a una y 2,500 a otra. Mira, sí. Aparecen unos morenos que son los clientes reales de las mujeres dominicanas en esos lugares que te llaman y te dan de todo. Yo entiendo. Entonces, que te dejan.
Ahora mismo, es que, mira, en Nueva York, cuando tú te pones a competir, dije que yo soy más duro que Robert, dije que yo soy más duro que aquel, que yo soy más duro que Factory, que yo soy más duro que... Aparecen unos tigres que no andan ni roncando. Te y hacen más, así. Y están más duro que Mariachi, desde la industria. Finalmente, la policía de Nueva York. Ay, es importante eso. Es necesario. Antes, tú caminabas a media esquina y tú veías a la policía. Hoy en día hay una ausencia. En las calles de Nueva York, sobre todo en los condados de Bronx y Manhattan, pero me dicen que hay un trabajo ahora con la alcaldía y la policía de que le están como para aumentar el presupuesto y de que se va a poner de su parte. Mira, estuve hablando con la gente de Oppo, saludo al enano Ale Abu Dhabi, y me dicen que la policía ahora en este momento en la ciudad está trabajando de la mano de los clubes. Está trabajando, está cooperando, está organizando las cosas, la salida, está dando mucho más seguridad, porque para nadie es un secreto Ajá. que luego que la policía perdiera fuerza, Ajá. que le quitaron fuerza a la policía de Nueva York, que es claro que es un grave error. Ahora la policía está trabajando de la mano de la comunidad y eso es algo que hay que resaltar. Eso me lo estuvieron diciendo los ejecutivos de Opus. Uh-huh. Y eso es importante resaltar porque eso le devuelve la garantía a la vida nocturna neoyorquina. El que tú vayas a estar seguro, el que no va a pasar nada, que cuando salgas de un club no te van a estar acechando, no te van a estar seteando. Eso es bueno resaltar que la ciudad está volviendo y retomando. Qué bueno, es necesario. Pero fuerza. Mira, es increíble, Mariachi, que tú estás en el bajo mundo, en Nueva York, bajo mundo, y tú ves ese desorden. Tú vas a downtown y ahí está todo en orden. No, ya la ciudad se está organizando en general porque la población se está formando parte de la comunidad, de los promotores, de que los parties se den a gusto, de que el ambiente no sea tenso. El miedo, ya ese empatronamiento. Ya los tigres están conviviendo todos juntos, ya no hay esa guerra. Las cosas están volviendo a la normalidad. Y eso es importante. A las 7 en punto. Se está acabando el mundo, ¿eh? Pero a 7 en punto. ¿A quién te mandaste tan bueno? Así que a los miembros de la Policía Nacional de la ciudad y a todo aquel que tenga que ver un trabajador de la comunidad, Ajá. en buena hora, que están trabajando juntos para que la ciudad vuelva y ojalá que relajen. Y ojalá sí. que la. Que ya esa acusación de que los dominicanos hemos arrabalizado Nueva York, que nosotros mismos podamos colaborar con eso. Sí, que el dominicano es que ha arrabalizado. Pero hay una cantidad de pasolas. Mi hermano, no, se lo llevan de aquí por pedazos los motores sin mofle. No se lleven esos mofles tan feos. Y lo arman allá. Pero tú sabes lo que unos motores de que sin mofle y pasola en Nueva York. Y atracándote en el motor como cada aquí. No, vamos a bajarle dos. Y otra cosa. Mucha gente por la frontera. Y atención la comunidad. Por favor, no nos demos golpe entre nosotros mismos. Ustedes saben lo que le estoy diciendo a los tigres. Eso no es bacano. Manazo. Manazo entre nosotros mismos. No es bacano. Apagaste las notificaciones. Sí, la apagué ya. ¿Y qué era lo que pasaba? No entiendo. ¿Tú entiendes? No, yo no entiendo. La hora de dormir. ¿Por qué? ¿Por qué Tommy dice que hay que usar alumbre? De Mariachi, despide. La santica, la despide, Mariachi. Este es el mejor segmento, Mariachi. Trabajando con la comunidad. El reto de Mariachi es. El reto está al aire. Oigan bien el reto. No, ahora yo lo escucho ahora. El reto está al aire. Le resta realizar el segmento que Pedro Mariachi y Mariachi más en serio para demostrar. Ay, sí, lo voy a hacer. Para demostrar. Falta el lunes. No, es tipo. Oye, espérate que yo me bebo la lumbre. Tú ves, que eso es. Mariachi, desde la industria.